Pasa cocorros y cocorras, soy MacDaw y hoy les traigo un nuevo tutorial que les voy a enseñar a hacer esta monstruosidad, esta barbaridad. Y sí, como habréis leído en el título, esto se trata de una granja de hierro. Y pues les voy a enseñar a hacer esta pequeña granja de hierro. Déjenme que me bajo la distancia de renderizado, que si no me va bastante lagueado, porque como ven tengo... está cargando muchas cosas. Y bueno, pues ¿en qué nos vamos a asar? Esta granja de hierro... voy a dar crédito, tendréis el que lo, la hice por primera vez en la descripción. Pues se basa en que bastantes lingotes de hierro, ¿vale? De 4 a 6 diríamos, o no, de 3 a 6 o 7. Y pues como ven, aquí se van acumulando lingotes, Dios, bajo un poquito el sonido, que esto está por aquí. Vale, y un poco menos esto. Le quitamos la lava. Y... después abrimos el cofre y vemos que los lingotes de hierro y los popis que también nos dejan, creo que ha llegado otro Iron Golem, pues se nos van acumulando aquí y realmente va muy bien y es muy eficiente esta granja. Lo único que deben de esperar, porque es por cada cuadradito de 10 estos, aparece un golem cada, me cago en, cada unos 2 minutos más o menos. Miren. Y bueno, pues acaba de aparecer otro y tal. Bueno, ¿cómo hacemos spawnear los golems? Esto es primero que debería, después vamos a pasar a la práctica. Pero sí, ¿cómo los hacemos spawnear? Ustedes saben que los golems spawnean en las villas. Por eso debemos crear una villa. ¿Y cómo creamos una villa? Pues Minecraft tiene un sistema para distinguir villas. Que, bueno, si hay aldeanos y hay unas puertas colocadas de una manera, con techo, sin techo, no sé qué, pues ustedes podrán crear su propia villa y los aldeanos se van pues a reproducir y todo esto, ¿vale? Bueno, total, pues que utilizando esto así vamos a crear una villa. Y las villas harán spawnear a Iron Golems que se irán acumulando aquí y después los podremos llegar a matar. Creo que ya deberían estar todos, 64 y 24, no está mal. Y bueno, vamos a empezar, ¿no? Pues vamos a empezar, yo ya tengo estas dos construidas, pero igual, bueno, viene por ahí, pero igual voy a enseñaros cómo construir una de nuevo. Y bueno, esto es importante, las villas han de estar separadas entre sí, 65 bloques. Así que me voy a equipar mi inventario 65 bloques. A ver, 65 bloques. Vale, ponemos uno y a partir de aquí 65 bloques. Así que me pongo en Game Mode. Game Mode 0. Y pues los voy a poner y ahora os cuento. Bueno, estoy de vuelta aquí. Y ya estoy a 65 bloques de la villa esta. ¿Y por qué? Se preguntarán, ¿por qué 65? Porque si no están a 65, Minecraft las cuenta como si fuese una sola villa. Y entonces se spawnearían solo un golem, ¿no? Y como están a 65, pues se van a spawnear dos golems. Uno aquí y uno aquí. No sé si me he explicado, pero bueno. Vamos a empezar, pero antes de empezar me gustaría decirles que esta es una granja muy económica, ya que solo necesitan varios stacks de bloques. Lo pueden hacer con dirt si quieren, yo lo hago con clay porque me gusta, es como si fuese una mesa. Tiene como pinta de mesa, ¿no? Y puertas, agua, un poquito de agua. Y quizá lo más difícil de conseguir serían los aldeanos, pero así da igual. Bueno, a 65 bloques o empezando desde cero para construir una granja, yo les recomiendo elevaros un poco del terreno, que no se habla. ¿Por qué? Pues porque si no, las conductas de agua que habéis visto ahí, y después os enseñaré cómo hacerlos,
pues como que no funcionan, porque debéis de picar todo eso y no sé qué, no es que no funcione, pero es más tedioso de hacer. Total, estamos aquí, 65 bloques, hemos elevado el terreno, bueno, elevado, nos hemos elevado el terreno con Survival, se funciona también en la 1.7, y vamos a empezar a construir la primera plataforma, que es donde se van a spawnear los golems. Así que vamos a contar 20 bloques a partir de este bloque, 20 hacia allí, 20 hacia allí, 20 y 20, creando así un cuadrado. Si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Vale? Ponemos eso aquí, porque sí. Y contamos, este es el 1 y a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ponemos esto aquí y ya tenemos 2 y pues 3, 4, 5, 6. Ahora ya no hace falta contar, simplemente contar que, que hagamos así un poco. Y esto lo tiramos hacia aquí. Pum, pum, pum. Se van a juntar en breves. Patatas breves. Vale. Ahora lo que tienen que hacer es rellenar todo eso de cualquier material. Yo lo voy a hacer de este. Porque si no, los golems se caerían, no spawnarían. Y bueno, es tedioso, ¿vale? Porque gasta muchos bloques. 20 por 20 son 2 por 2, 4. Y 2, 0 son bastantes bloques. Como 400. Y eso equivaldrían a 2 stacks son 100, más o menos. Pues a unos casi 8 stacks, no llegarían a los 8 stacks, pero es tedioso y tal. Pero bueno, yo ahora voy a poner cámara rápida y os cuento. Pues ya estamos aquí, ya hemos hecho todo eso, hemos gastado los stacks que teníamos y vamos a gastar más piedra, más material aún, y vamos a crear aquí un muro, puede ser del mismo material, yo lo hago así simplemente por estética, de 2 de alto, ¿vale? Y porque aquí es para que los golems no se escapen, ¿no? Sería y materiales, venga, vamos a hacer un cálculo mental. Cálculo mental o cálculo. Cálculo mental. A ver, si eso hace 20, eso hace 20, son ya 40. Si eso hace 20, son 60. Si eso hace 20, son 80. 80 por 2 son 160. Pues necesitarán 160 bloques, que vendría a ser 2 stacks y un poquito más. 2 stacks y medio, más o menos. Para crear toda la granja, o la granja no, todo el primer piso, porque después hay un segundo piso. Ya veréis, lo he dicho, cuesta muchos materiales, pero en una partidita avanzada, donde tienes stack y stack de lo que vendría a ser roca, pues no será problema para ti buscar un lugar donde construir, porque ya los materiales que te sobran, ¿no? Ya los tienes. Pero igual. Y es tedioso, ¿eh? Es cansadito. Total, ¿ahora qué hacemos? Ponemos uno en la esquina y contamos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ponemos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí habría que haber 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues así van repitiendo el proceso en cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pum. Y lo mismo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un momento. Lo siento por el corte. Bueno, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí habría de haber 6. Ponemos una en la esquina. 1, 2,
3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí habría de haber 6. Y pues ya tenemos esta estructura y aquí es donde vamos a colocar las puertas para crear la villa. Así que vamos a colocar las puertas, ¿vale? En los espacios estos que hemos dejado de 6 bloques en... entre, bueno, 6 bloques, no, en teoría son 12 bloques, 12 puertas que necesitarán por cada lado. Y pues si necesitan 12 puertas por cada lado y hay 4 lados, serán 48 puertas que van a necesitar. Son una barbaridad de madera, teniendo en cuenta que cada puerta se craftea con 6 de madera, si no estoy equivocado, que creo que no lo estoy, pero igual es una barbaridad de madera. Pero es lo que digo, en una partida avanzada, que es donde se debe hacer estas granjitas de hierro, que no son granjitas, que son granjazas, pues no te será difícil conseguir esta madera, porque seguramente ya tendrás bastante, bastante. Bueno, fantástico. Ahora simplemente suben esto, otro bloque, lo de los 6 bloques, cierran la puerta, cierran la puerta. Ok, fantástico. Y vale, ahora vamos a pasar a poner las corrientes de agua para que cuando spawnee un golem se vaya hacia el centro. ¿Cómo lo haremos? Pondremos aquí 4. En cada esquina vamos a poner 4 de piedra, ¿vale? Fantástico. Ups, aquí. ¿Y por qué eso? Porque sí, no hay más. Y ahora cogen el cubo y hacen. Vale, lo voy a hacer otra vez. Vale, ya está, ya está. Y aquí más de lo mismo. Y verán que aquí queda un cuadradito de 4, de 2x2, de 4 bloques. Pero ¿qué pasa? Que un golem se nos puede spawnear aquí y se puede quedar. ¿Qué hacemos? Quitamos estos cuadraditos y ponemos uno de agua encima. Si lo ponen aquí, justo donde estoy señalando, todo esto se va a convertir en agua infinita y es un palazo. Realmente quitar esta agua infinita, Dios, es como alguien con un látigo que te va azotando, porque a mí me ha pasado. Y pues realmente jode bastante, porque siguiente paso y muy muy importante, vamos a iluminar. ¿Por qué? Porque nos pueden aparecer mobs en esto y no sé qué, y bueno, que nos la pueden liar bastante, ¿no? Yo ahora no la voy a hacer simétrico, voy a poner un poquito de cositas, iluminen bastante, ¿eh? Y ahora, ¿qué van a hacer? Van a coger el bosque y van a hacer un segundo piso, porque los golems se pueden spawnear aquí arriba, y para aumentar la productividad de la granja pues simplemente necesitan hacer un segundo piso. ¿Qué hacen? Se colocan aquí, voy a volverlo a hacer, que quizá no lo han visto, y ponen bloques, simplemente siguiendo esta línea justo por delante de las puertas, tapando la parte de arriba. Muy bien, aquí veo que nos falta un bloque, fantástico. Y pues me salen la leche. Como veis, tampoco no es tan difícil de construir una de estas granjas de hierro. Es tedioso, cuesta materiales, cuando se te cae el de medio, todo lo que queráis. Pero igual, pues eso. Yo os dejo ahora, porque voy a seguir construyendo, y cuando esté todo construido os aviso. Bueno, estoy de vuelta aquí, como ven ya he puesto el techo. Y pues nada, abren estos hoyos de aquí. Y lo que tienen que hacer ahora es crear un muro alrededor de esta, encima de las puertas, de 2 de alto, ¿vale? 2 de alto. Así que, bueno, lo vamos a crear así, como verán, como estoy haciendo a continuación. Para, ya lo digo, todo puede ser del mismo, diferente material, el material que quieran. Ya sea dirt, cobble o lo que deseen ustedes, lo que tengan más. Hasta puede ser un bloque de cada si lo desean también. Pero bueno, vamos a seguir poniendo esto. Y
en poco, en breve terminaremos el primer piso. Entonces les enseñaré a hacer el segundo piso y a hacer pues las corrientes de agua, ¿vale? Porque hacer una otra granja como tengo yo aquí son dos y esta sea tercera, pues ya se los he, y ya se lo he dicho, son 65 bloques. Pero bueno, vamos a construir el segundo. Voy a poner cámara rápida. Y ya estamos aquí. Vamos a crear lo mismo que hemos hecho en el otro, que es poner 4, empezar a poner agua como un loco y cuando llegues al final poner 4 más aquí, pum, y 4. Vamos a seguir poniendo agua como un loco y al final vamos a poner 4. Seguimos y ponemos 4. Muy bien. Y fantástico. Así que tenemos esto, quitamos esto de aquí y ponemos uno aquí. Esto lo quitamos y ponemos esto aquí. Y esto lo quitamos y ponemos el otro aquí. Además tenemos este, ponemos este aquí y ya lo tenemos. Ahora simplemente lo que sería iluminar, porque si no nos van a aparecer mobs, ¿vale? Ya lo voy a iluminar de esta forma. Lo pueden iluminar con lo que quieran, antorchas, glowstone, con lo que tengan a mano, lámparas de glowstone, antorchas de redstone, si lo desean, lo que les plazcan. Lo que quieran, mientras iluminen para que no spawnen mobs. Uf, vaya, a ver. Pues ya está. Vale, y tenemos ya el primer piso, pero ¿qué es? ¿Por qué no se spawnen golems? Pues porque falta lo mejor, ¿no? Pero lo más importante, una villa, que van a ser los aldeanos. Así que voy a prepararme y ahora os cuento para hacer las jaulas. Bueno, ya estoy de vuelta. Como eran, han pasado unos días desde que grabé el último clip. Y bueno, he estado haciendo unas granjitas por ahí y tal. Pero vamos a seguir con lo que nos interesa. Ya lo verán en futuros episodios de cómo construir granjas. Pero bueno, ahora lo que, como ya os he dicho, toca crear granjas para los aldeanos. Para eso vamos a coger este bloque aquí en diagonal hacia la puerta y contar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lo mismo con este bloque. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces cierran y les deberá de quedar un cuadrado de 6x6, bueno, 4x4, ¿vale? Contando la pared, es decir, que aquí ha de haber 1, 2, 3, 4, y aquí ha de haber 1, 2, 3, 4. Fantástico, entonces cerramos y subimos, yo recomiendo 3 bloques, porque, o sea, 3 y el techo, porque Minecraft es el rey de los bugs y nos podría dar bugs con los aldeanos, ¿no? Y pues, lo hacen. Sí. Bueno, mientras lo cierren lo pueden hacer como quieran. Yo ahora lo estoy haciendo por estética simplemente. Vale. Todo tal, que les ha de quedar un cuadrado de 4x4x3 de altura. Vale. Seguidamente de poner las paredes, lo que deberán de hacer, y de poner el techo también, está claro, es como siempre y súper importante iluminarla, ¿vale? Fantástico. Ahora deben de coger agua y poner uno en cada esquina. Así, si yo soy un aldeano, por ejemplo, siempre me mantendré en este punto medio y no me iré hacia allí o tal y no habrá problema, ¿vale? Bueno, pues tapamos. Fantástico. Y voy a hacer las otras porque creo que ha quedado muy claro cómo construir una de estas cameritas de aquí. Y pues voy a hacer la otra con cámara rápida. ¡Ya!
bueno, ya tenemos las cuatro monjitas, han quedado un poco extrañas. Y bueno, ahora antes de poner los aldeanos, vamos a hacer los conductos de agua, ¿vale? Y en este caso es muy fácil hacerlos, simplemente voy a pasar por encima para explicar cómo se hace. Necesitamos, voy a hacer los que necesitamos esto, esto, y si quieren, por yo que sé, por los ítems y tal, pues les recomiendo que pongan hielo, pero eso es totalmente personal y no influye demasiado que digamos en las cosas. Si no os estáis enterando, ahora os lo digo. Estaba hablando de poner hielo como suelo, o sea, como que vendría a ser por donde caminan los golems, ¿no? El hielo comprimido, que funciona igual. Y así, pues, no es que vaya más rápido, pero si tiran un ítem, este sí que era más, sí irá más rápido, ¿vale? Si me dice yo, no pasa nada. Y bueno, ahora, ¿qué han de hacer? Han de unir esas dos granjas. Pues las vamos a unir. Vamos a utilizar eso. Vale. Hop. Crean una caída de tres bloques para que quepan todos los Iron Golems. Vale, muy bien. Yo voy a unir esta hacia allí y después que, o sea, voy a romper unas paredes, que las paredes estas que hay aquí. Y después, pues ya. Vale, les explico. Primero colocan el suelo, ¿vale? Lo que debería ser por donde caminarán los Iron Golem. Ya acabo de decir que puede ser hielo, puede ser cualquier otro bloque. Si ustedes no tienen Pixel Tab, no pasa absolutamente nada. Vale, fantástico. Y fantástico. Entonces colocan las paredes. Ande, esto, esta sí que es importante iluminar, ¿vale? Yo siempre me cojo glowstone, que está por aquí. Espérate un momento. Aquí está la glowstone. Y la pongo aquí como último en la fila, ¿vale? Como verán, ahí encima y todo, hay glowstone tapada por unas alfombras super chachis, guachis, chirulis. Chachis, chis, tachis. Vale, fantástico. Y así, ¿vale? Y iluminan. Si mancan de glowstone, como ya he dicho, si mancan de cristal, pueden hacerlo cualquier otro bloque. No influye para nada en la granja. Eso es simplemente estética y porque me gusta ver cuando llega un Iron Golem. Vale, fantástico, fantástico. Pap, pap, y aquí. Bueno, y cogen agua y la meten. Y como verán, aquí se para el agua. ¿Qué hacen? Ponen un cartel aquí, y ponen y siguen poniendo agua hacia allí. Y dirán, hombre, pero si yo me pasa, ahora porque es hielo y no pasará. Pero si esto fuese en bloques normales, un mob se quedaría aquí. Eso no pasa porque los Iron Golems ocupan lo que debe ser dos bloques de ancho. Pobres son unos gorditos. No. Pero sí, que ocupan dos bloques de ancho y que pueden pasar tranquilamente. Pues van haciendo esto que vendría a ser andaquilaleado. Este patrón que acabo de decir, ¿no? Ponen esto. Cristal, 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 cartel, justo donde termina el agua. El cartel es para que cuando pongamos agua no vaya hacia allí y se coma de toda esta corriente. Glowstone, glowstone, y bueno. Y van haciendo, yo voy haciendo, y cuando llega allí os cuento, ¿vale? Y, importante también, poner un techo. Me cago en... No, me... Vale. Lo he hecho mal. Vale, esto no debería ser glowstone. Bueno, yo podría hacerlo. Es que no, vamos a aquí aprovechar. Porque no se olviden tampoco de poner lo que les dije, lo que les estoy diciendo ahora. Un pequeño techo, que si no puede caer un mob o no sé. Bueno, siempre es mejor prevenir que curar, ¿no? Siempre. Así que vamos a prevenir. Porque después de curar. Uf. Vale, fantástico. Tenemos esto y pues van siguiendo este patrón
pum, 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 hasta llegar a la otra granja o al lugar donde los quieren incinerar. Así que yo voy a seguir y ahora les cuento. Bueno, pues como bien, ya he terminado de construir esto, los circuitos de agua en esta granja conectarán con esta y este aquí los enviará hacia el pequeño incinerador que creo que está quemando uno, se acaba de quemar porque mientras construía han bajado bastantes. Y ahora les enseñaré, ya tengo bastantes lingotes aquí, es muy eficiente, les enseñaré a subir los aldeanos porque es el principal dilema que tendrán algunos, ¿vale? Existen muchas formas, ¿vale? Existe esta forma, ¿vale? Un poquito más, vale, sí. A ver si ahora me sale. Pap, pap. Pap, pap. Vale. Entonces, cartelito. Y agua. Vale, no. Y aquí, cartel. Aquí, cartel. Vale, pues aquí. Y pues van haciendo uno de estos ascensores, ¿vale? Hasta yo que sé, quieren que el aldeano vaya por aquí, ¿no? Pues ponen aquí un cartelito, encima otro, ¿vale? Y tiran agüita. Y spawneamos un aldeano. Si tienen una... si tienen una villa, pues bueno, deberán de buscar una villa sí o sí o curar un zombie. Lo llevan con minecart hasta aquí y luego lo empujan y subirá. En teoría lo habríamos de hacer un ascensor hasta como en el cartelito. Otra vez. Bueno, esta es una manera, ¿vale? La otra, y creo que es la más fácil porque no requiere tanto material. Todavía así, no sé, ustedes elijan la que más les gusta. Y es subirlo simplemente con minecart. Con minecart los ponen en minecart. Vale, yo que sé, imagínense. Hacen esto, pop. No, así no, pop. Pop, 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 pop. Y necesito esto. 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 Y esto. Muy bien. Yo que sé, ponen aquí. Pop. Pop, 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 pop. Imagínense, eso en teoría habría de subir hacia allí. Y yo que sé, hacen esto. Ponen aquí una cosa de estas. Y lo ponen en el minecart. Cuidado con los minecart. Porque es difícil pescar. A ver, ahora. ¿Dónde te metes? Vale, gracias por meterte. No. No. Vale. Vale. Vale, pues. Deben de ir jugando así. Con el. ¡Vete! Bueno. Spawneamos otro que este nos ha salido doncito. Deben de ir jugando, ¿vale? No, ahora me lo parará el otro. Sentido. Vale, y suben. Como ven, va subiendo. Pero bueno, deben de ir haciendo esto hasta llegar encima del todo. Vale, voy a pegar estos porque si no después cuando los mato me quitan puntos de la villa. Vale. A ver, un breaking. No está mal. Vale. Y ahora voy a matar este. ¡Hola! Cuatro diamantes, una esmeralda. Timando, por eso, tú te lo merecías. Y bueno, y simplemente aquí spawnean. Suben como 4 o 5 aldeanos o 2, con 2 bastias porque se irán reproduciendo. Y así yo voy. Yo spawné unos tantos para asegurarme esto. Muy bien. Y bueno, pues aquí estaría la granja, ¿no? Después voy a hacer otra 70 bloques hacia arriba.
Y bueno, el incinerador es fácil, simplemente ponen, ahora os lo enseñaré cómo está hecho el mío, porque hay de muchos tipos. Y ya está hecha la granja. Ahora hace falta esperar, hace falta paciencia. Y bueno, pues se irán spawneando golems y nos los irán llevando hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí. Esto se puede hacer, ¿vale? No hace falta que toda la corriente sea así. Hacia aquí, que irán la vuelta. Pum, 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 pum. Se caen aquí, donde hay lava, ¿vale? Aquí, os explico. He puesto unas cascaditas de agua y a dos bloques, bueno, encima de la corriente de agua, carteles. Y encima de los carteles, bueno, he hecho aquí un botón que con un dispenser, con un cubito de lava, ¿vale? Y pues simplemente cuando le doy caña al dispenser, pues nos reparte la lava por todo esto y lo pueden dejar encendido así, ¿no? También lo pueden dejar apagado y tal. Y bueno, pues justo aquí tengo unos cuantos hoppers. Dios, que lag, me está produciendo toda la agua y la lava. Y los hoppers y todo. Y los hoppers van por aquí, pum, 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 hasta este cofre. Estos hoppers son realmente inútiles, es simplemente pura decoración para que todo sea igual. Pero bueno, simplemente ahora sería esperar a ver si spawnea algún golem. Y pues, pues eso, simplemente esperar y ya lo tiene. Recomiendo esta granja hacerla en los spawn chunks. Así se pues eso, pues la podrán hacer y estará en los spawn chunks y estará 100% asegurada y siempre funcionando. Y bueno, espero que os haya gustado mucho, que habáis aprendido a hacer una granja de golems. Repito, bueno, no repito, lo digo, está bugueado, ¿no? Esto es como, bueno, digo, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido. Si podéis dejarle like, pues os lo agradecería mucho. Y pues nada, ¿no? Que os veo en el siguiente tutorial. Tutorial que vendría a ser ese de aquí, os voy a enseñar. Spoiler. Diréis, anda, pero eso es muy fácil. Tampoco creáis, es una técnica que me he inventado yo. Ya os lo explicaré en el próximo tutorial. Espero que os haya molado bastante, habéis aprendido también bastante, que habéis disfrutado, que eso es lo que haga, eso es lo importante. Y pues hasta otra. Os quiero. Uy, chao. Grrrr.